Por una llamada telefónica realizada a la central de Serenazgo, el personal motorizado se dirigió rápidamente al Parque Madre Huanca, ya que manifestaban habría una persona herida. ¡Ya, súbete, Luis! Al llegar al lugar se ubicó a un varón el cual se encontraba en posición de cúbito ventral tirado en las áreas verdes del parque, el cual tenía una herida en la espalda con abundante sangrado, siendo provocado aparentemente por un objeto punzocortante, identificándose como Elvis Pariona Crispín, de 24 años de edad. Según indicaron algunas personas presentes, el sujeto se habría encontrado libando licor en compañía de otros borrachitos de la zona, al momento que otro apareció por la espalda apuñalándolo y escapándose del lugar. Inmediatamente el personal motorizado comenzó a brindarle los primeros auxilios, acercándose otra unidad móvil al lugar que contaba con un efectivo policial del patrullaje integrado, brindando el apoyo y realizando el traslado del herido al hospital Daniel Alcides Carrión, donde fue ingresado por emergencia. ¿Qué dio? ¿Te vas a escapar? ¿Dónde más?